Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. Sombras en la ciudad. en una ciudad grande, llena de edificios altos y calles bulliciosas. Estaban sucediendo cosas extrañas. Joyce, una joven y curiosa periodista. Siempre buscaba historias interesantes para su periódico. Un día, mientras tomaba café en su lugar favorito, Escuchó a alguien mencionar que varias personas habían desaparecido misteriosamente en la ciudad. Intrigada, Joyce decidió investigar. Cuando tomó su libreta y cámara, pensó en su amigo Brandon. Un detective inteligente y valiente. Brandon podría ayudarme a resolver este misterio. Pensó Joyce. Al día siguiente, Joyce y Brandon se encontraron en un pequeño café. He oído que la gente está desapareciendo sin dejar rastro, dijo Joyce. Brandon asintió, sí, yo también he oído lo mismo. Deberíamos trabajar juntos para descubrir qué está sucediendo. Comenzaron su investigación visitando los lugares donde fueron vistos por última vez los desaparecidos. Hablaron con amigos y familiares de los desaparecidos. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. Pero no se rindieron. Una noche, mientras revisaban sus notas, Joyce dijo, ¿Has notado que todas las desapariciones ocurrieron cerca del parque central? Brandon miró el mapa y sus ojos se iluminaron. Tienes razón, Joyce. Deberíamos investigar el parque. Al llegar al parque. Encontraron una entrada secreta detrás de unos arbustos. Era un lugar oscuro y silencioso. Debemos tener cuidado. Susurró Brandon. Adentrándose en la oscuridad, descubrieron un escondite donde un grupo de criminales planeaba sus acciones. Rápidamente, Joyce y Brandon llamaron a la policía. Los criminales intentaron escapar pero la policía los capturó. Gracias a la valentía y astucia de Joyce y Brandon. Las personas desaparecidas fueron encontradas y rescatadas. Después de resolver el misterio, cuando Joyce regresó a su oficina, encontró una carta misteriosa en su escritorio. La abrió y leyó gracias por tu valentía. la ciudad te debe mucho. joy sonrió, sabiendo que había hecho algo importante. moraleja: la valentía y la inteligencia pueden superar grandes desafíos. now, let's go over the vocabulary. mysteriously disappeared desaparecido misteriosamente. Secret Entrance. Entrada secreta. Last scene. Última vez visto. Dead end. Callejón sin salida. Brave detective. Detective valiente. Bustling streets. Calles bulliciosas. Curious journalist. Periodista curiosa. Interesting stories. Historias interesantes. Favorite place. Lugar favorito. Intelligent and inteligente y. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Sombras en la ciudad. en una ciudad grande, llena de edificios altos y calles bulliciosas. Estaban sucediendo cosas extrañas. Joyce, una joven y curiosa periodista, siempre buscaba historias interesantes para su periódico. Un día, mientras tomaba café en su lugar favorito, Escuchó a alguien mencionar que varias personas habían desaparecido misteriosamente en la ciudad. Intrigada, Joyce decidió investigar. Cuando tomó su libreta y cámara, pensó en su amigo Brandon. Un detective inteligente y valiente. Brandon podría ayudarme a resolver este misterio. Pensó Joyce. Al día siguiente, Joyce y Brandon se encontraron en un pequeño café. He oído que la gente está desapareciendo sin dejar rastro. Dijo Joyce. Brandon asintió, sí, yo también he oído lo mismo. Deberíamos trabajar juntos para descubrir qué está sucediendo. Comenzaron su investigación visitando los lugares donde fueron vistos por última vez los desaparecidos. Hablaron con amigos y familiares de los desaparecidos. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. Pero no se rindieron. Una noche, mientras revisaban sus notas, Joyce dijo, ¿Has notado que todas las desapariciones ocurrieron cerca del parque central? Brandon miró el mapa y sus ojos se iluminaron. Tienes razón, Joyce. Deberíamos investigar el parque. Al llegar al parque. Encontraron una entrada secreta detrás de unos arbustos. Era un lugar oscuro y silencioso. Debemos tener cuidado. Susurró Brandon. Adentrándose en la oscuridad, descubrieron un escondite donde un grupo de criminales planeaba sus acciones. Rápidamente, Joyce y Brandon llamaron a la policía. Los criminales intentaron escapar pero la policía los capturó. Gracias a la valentía y astucia de Joyce y Brandon. Las personas desaparecidas fueron encontradas y rescatadas. Después de resolver el misterio, cuando Joyce regresó a su oficina, encontró una carta misteriosa en su escritorio. La abrió y leyó. Gracias por tu valentía. La ciudad te debe mucho. Joy sonrió, sabiendo que había hecho algo importante. Moraleja. La valentía y la inteligencia pueden superar grandes desafíos. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.